estamos en el curso de literatura de tercer año de secundaria y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el de la versificación, pero la segunda parte que corresponde a la rima y el ritmo. Muy bien, recordemos que en la diapositiva anterior hemos hablado acerca de la versificación y que hemos dicho que viene a ser el arte de componer. Lo que nosotros hemos estudiado anteriormente, ¿no?, es la primera parte, que es acerca de la métrica. El día de hoy, como ya les mencioné, hablaremos acerca de la rima y también de el ritmo. Veamos entonces qué es la rima. Viene a ser la repetición de sonidos a partir del último acento en cada verso. Ahora, tiene algunas formas, como es la rima consonante y la rima asonante. Entonces, estudiaremos primero la rima consonante. Este tipo de rima consiste en la repetición de todos los sonidos de la última palabra de cada verso a partir de la vocal acentuada. Dependiendo de la estructura de los versos o de las estrofas que se presenten, vamos a encontrar una rima consonante pareada, una rima consonante abrazada, una rima consonante cruzada o una rima consonante monorrima, denominada así. Y si ustedes observan en este lado, van a darse cuenta que cada una de ellas tiene una estructura. Por ejemplo, la pareada es AABB, abrazada es ABBA, cruzada es ABAB, y monorrima es A, 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 A. Veamos ahora el ejemplo de una rima consonante. Tenemos aquí el verso que dice: mi pobre alma pálida era una crisálida, luego mariposa de color de rosa. Observemos la última palabra de cada verso. Ustedes se darán cuenta, chicos, que la palabra pálida va a coincidir. ¿Con qué palabra? Con la palabra crisálida. Así es. Y en el tercer verso, la palabra mariposa coincide con rosa, ¿verdad? Entonces, observemos aquí la terminación que tiene cada una de estos versos. Y a ello le vamos a agregar una letra, ¿no? En el primer verso tenemos aquí, vamos a agregar la letra A, al igual que en el segundo, y en el tercer verso, como ya es diferente, lo consideramos una letra B, al igual que el cuarto verso. Esto vendría a ser el ejemplo de una rima consonante. Veamos ahora una rima asonante. ¿En qué consiste? En la repetición de los sonidos vocálicos de la última palabra de cada verso a partir de la vocal acentuada. Ustedes observan aquí el ejemplo, ¿no? Y dice: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Ustedes observan estas vocales que están resaltadas. En eso consiste esta rima asonante, ¿no? Hemos dicho que se repiten los sonidos vocálicos de la última palabra de cada verso a partir de la vocal acentuada. Entonces, este primer verso van a coincidir estas dos vocales, que viene a ser la E y la O, al igual que el segundo verso coincide. Y en el tercer verso van a ser las vocales O, O, al igual que en el cuarto verso. De igual manera, vamos a considerarle una letra. En el primer verso, como coincide con el segundo, serán ambos A, A. Y en el tercero, con el cuarto, será B, B. Ahora, ustedes observan aquí las vocales que están en minúsculas y las vocales que están en mayúsculas. ¿Por qué motivo? Recuerden que el año pasado, cuando he estado en segundo,
se les ha enseñado también esta parte, ¿no? Y hablamos de los versos de arte menor y los versos de arte mayor. Entonces, cuando ustedes van a identificar la rima en un poema, si los versos son de arte menor, van a colocarse las letras en minúsculas. ¿Y cuándo es en arte menor? Cuando los versos son hasta 8 sílabas métricas. Y los versos de arte mayor van a ser a partir de 9 a más. ¿Ok? Ahora veamos una partecita importante también dentro de todo este estudio de la versificación. Hablamos de la cesura. ¿En qué consiste esta cesura? Viene a ser una pausa que va a dividir a un verso en dos mitades, ¿no? Ahora, esta cesura va a ser denominada hemisticios. Entonces, ¿cuándo se va a dar? ¿En qué momento? Cuando observemos algunos los versos que sean de arte mayor, es decir, que tengan de 9 sílabas métricas o más. Ahora, si ustedes leen el poema, ¿no? Esta estrofa dice, oh, cuánto tiempo silenciosa el alma. Se dan cuenta que al momento de leer hacen una pequeña pausa, precisamente a eso se le llama la cesura. Y esta división que se da entre esta parte y esta otra parte se le va a llamar hemisticio. Al igual ocurre con los siguientes versos. Y tenemos ahora el tercer elemento que vendría a ser el ritmo. ¿Qué viene a ser el ritmo? Es la cadencia o musicalidad en el verso que se logra repitiendo los acentos de intensidad. Ustedes tienen aquí el ejemplo y está bastante claro, ¿no? Ven algunas sílabas que están en negrita, como ven también algunos números, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese ejemplo está analizando las sílabas métricas. Y si ustedes se percatan, van a ver que esta sílaba métrica, que sería la segunda en este verso, al igual que en este, al igual que en este, van a coincidir. Entonces, ¿qué nos dice el ritmo? Que es la musicalidad en el verso. Pues voy a leer el ejemplo. Dice, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Se han dado cuenta que la entonación, ¿no? O la intensidad se da en estos versos, en estas sílabas, ¿no? Entonces, eso viene a ser el ritmo, ¿no? Una musicalidad en el verso. Y van a coincidir en el segundo verso, como está aquí en el ejemplo, y en el séptimo, ¿no? En la segunda sílaba métrica y en la séptima sílaba métrica. Al igual que es el segundo verso, al igual que el tercero. Y bueno, en el cuarto verso vemos que aquí será en la tercera sílaba métrica, pero no hay ningún problema, ¿no? Porque acá ustedes observan que coincide, ¿de acuerdo? Al igual que esto. O sea, ¿puede darse una ocasión así? Sí, se puede dar.